¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Las metanfetaminas, o también conocidas como cristal, son una sustancia de abuso que se ha distribuido ampliamente en nuestro país. El cristal o metanfetamina es una sustancia que por el precio cada vez es más barata porque se produce rápidamente, normalmente se hacen en laboratorios clandestinos, pero en México sabemos que hay un aumento. Esto propicia que el consumo se incremente y como es muy barato y como aumenta la actividad física y el estado de alerta, se consume cada vez más y más y más para trabajar, para hacer jornadas muy largas o cuidar a la familia o tener más horas manejando, o para combinarla con otras sustancias. La metanfetamina es un riesgo importante para la incidencia de psicosis, especialmente durante la abstinencia, después de dosis altas, para cambios en la nutrición, para cambios en el ciclo de sueño. La abstinencia también se relaciona con depresión, con ansiedad y cambios en la conducta. El grave problema de la metanfetamina es que además daña gravemente el árbol respiratorio y el sistema cardiovascular. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos ustedes que nos miran desde Facebook y de Twitter. Soy Rocío Quiñones, soy de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Y el día de hoy vamos a tener un programa con un tema muy, muy interesante que a mí en lo particular me agrada demasiado y es el mejoramiento urbano y la prevención de adicciones. Este día, jueves, nos acompaña la doctora Magdalena Aguilar. Ella es de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y el día de hoy, como ya lo mencioné en un principio, en el tema de hoy, nos va a hablar del mejoramiento urbano y la prevención de adicciones. ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir y platicarnos de todo este trabajo tan arduo que tiene la SEDATU, que tienes tú, con todos tus colaboradores. Y pues para iniciar, quiero preguntarte, quiero que charlemos y que le digamos a la gente qué es el mejoramiento urbano, qué le podemos decir a la gente para que ellos lo conceptualicen y lo tengan en la mente. Pues sí, esto tiene que ver principalmente con una estrategia que atiende un proceso, ya no necesariamente debemos llamarle problemática, aunque pues sí hay temas asociados, ¿no? Pero es un proceso que tiene que ver con el crecimiento de las urbes, ¿no? O sea, los núcleos urbanos están en una tendencia evidente y clara desde hace mucho tiempo de crecimiento. Entonces, las poblaciones humanas hemos tendido a agruparnos en estos núcleos urbanos y, pues digamos, irremediablemente hay procesos asociados a ese crecimiento. Eventualmente hay que hacer regularización de suelo y de toda la infraestructura y el equipamiento o los tipos de equipamientos que deben de estar asociados a atender las necesidades de las personas que viven en estas urbes. Claro, y fíjate que estaba yo leyendo que estos este mejoramiento urbano y esta apropiación de los espacios públicos por parte de las personas, por parte de la gente, promueve estos factores protectores, disminuye estos factores de riesgo en cuanto a la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas.
¿Cómo hace este mejoramiento urbano? Este mejoramiento urbano, ¿cómo los promueve? ¿Cómo hace comunidad en la gente? ¿Cómo hace cohesión social? Pues mira, yo creo que un factor fundamental es el concepto del espacio público, ¿sí? O sea, digamos, estas problemáticas, si bien pueden vivirse en un proceso individual en algún punto, en realidad es que como seres humanos eminentemente sociales, estas mismas problemáticas representan un problema social. Y digamos, en el momento en el que se expanden y empieza como esta cadena de dominó a tener consecuencias negativas al colectivo, pues digamos, resalta lo emergente de su atención. Entonces, desde esta perspectiva es que nosotros visualizamos al espacio público como un factor que puede coadyuvar en el tratamiento de estas problemáticas, ¿no? En la atención, y principalmente apostamos a la prevención. Sí. Porque es eso, cuando el espacio público incluye dinámicas positivas, incluye experiencias que enriquecen a los individuos, a las familias, a las comunidades, entonces la cosa puede cambiar, ¿no? Y realmente el proceso que nosotros desde el cual estamos apostando interviene polígonos de atención prioritaria por rezago urbano o, digamos, rezago de diverso tipo. Entonces, en estas comunidades donde no hay nada, donde no hay alternativas de esparcimiento, culturales, deportivas, pues laborales, educativas, en estos entornos donde la urbe creció y se dejó de atender esas necesidades y realmente lo que hay es pues necesidad, sufrimiento, marginación, cuando haces una intervención en el espacio público y esa intervención implica dar acceso a todos estos tipos de elementos, entonces pues naturalmente la dinámica cambia, ¿no? O sea, no hay mucha ciencia detrás, en el sentido de que cuando los seres humanos tenemos opciones positivas o alternativas que nos dan bienestar, pues la cosa fluye muy bien. Sí, es correcto. Hace un ratito hablábamos y me saltó mucho cuando decías que justamente hay comunidades, hay lugares donde si bien no existe un espacio público para el esparcimiento, también ya los hay, pero están abandonados, ¿no? Y entonces también ustedes entran ahí, ¿no? A mejorar ese espacio, a rehabilitarlo y a que la comunidad se sienta dueño, se sienta identificado con ese espacio, ¿no? Porque me platicaba también que a veces cuando algo positivo pasó ahí, y tú me lo dijiste, la gente regresa, la gente, las personas se quedan como con un muy buen sabor de boca y quieren regresar y lo siguen ocupando y lo siguen utilizando y le sacan todo el jugo que le tienen que sacar, ¿no? Sin embargo, cuando a lo mejor el espacio, no sé, como cosas de la vida, ¿no? No tiene buen alumbramiento o pasaron cosas muy, muy negativas en ese lugar, pues tratas de no regresar, tratas de no ir, pues porque sabes que no te va a ir muy bien, ¿no? Y justamente con relación a estos temas, quisiera que nos platicaras un poquito de el evento que se llevó a cabo en Chimalhuacán, que tuve la oportunidad de asistir y fue gratificante, fue muy padre ver a los chicos desde niños de 3, 4 años que iban acompañados de sus papás hasta jóvenes, adultos mayores que iban justo a ver este evento. Platícanos un poquito. Pues mira, esas son algunas iniciativas que hemos impulsado desde nuestro equipo. La verdad, pues mi equipo es, siempre digo que es un grupo de superpoderosos, y que lo impulsamos porque si bien no es, digamos, por excelencia nuestro objetivo, visualizamos que construir el espacio público va mucho más allá de apilar ladrillos o, digamos, hacer obras que, digamos, tienen
gran calidad, pero que construir el espacio o coproducir el espacio tenía que ir mucho más allá de eso. Entonces, esa construcción del espacio nosotros la visualizamos como una articulación de aliados, de actores, de autoridades y de ciudadanía, que definitivamente tiene que condensar en un mensaje que debemos transmitirle a la ciudadanía. Y ese mensaje es que el espacio público es de ellos, ¿sí? O sea, que ese espacio en ese espacio tienen que aterrizar decisiones que vienen de ellos, en positivo, ¿no? O sea, porque pues también hay apropiaciones de tipo negativo, pero sí lo visualizamos así, ¿no? Que en la medida en la que las personas entienden que el espacio público es de ellos, que ellos deben de decidir si está sucio, si está limpio, si hay que pintar o no hay que pintar, si la pintura la debe de proveer el gobierno local, o si ellos quieren elegir los colores y deciden comprarlo y hacen un proceso de mantenimiento o de decorar el espacio, debe de ser así, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante en esa producción del espacio tuvo que ver con llevar ese mensaje. Uh-huh. Y una vez que empezamos a aterrizar ese mensaje, pues ocurren cosas, ¿no? Y ocurren cosas que tienen o que van mucho más allá de las decisiones desde los diferentes órdenes de gobierno. Entonces, pues lo que pasó en Chimalhuacán fue justo que pues teníamos referencias de que, pues digamos, faltaban opciones de esparcimiento deportivo, cultural, recreativo. Entonces, decidimos hacer un evento, uh-huh, en donde se hizo un concurso de skate, de rap, de breakdance. Se hicieron actividades con niños y pues digamos tuvo una recepción descomunal, ¿no? Entonces era algo que naturalmente se preveía y que estamos seguros de que en un marco de convivencia tan positivo, pues deja ese, o sea, digamos, el momento en el que transmitimos el mensaje de este espacio es suyo y si ustedes deciden que esté limpio, va a estar limpio. Y si ustedes deciden que hay que defenderlo, entonces está en sus manos. Claro. Y si ustedes deciden que, digamos, que este espacio no les ofrece o no les representa ningún beneficio, entonces, pues, rápidamente puede convertirse en un basurero, ¿no? Claro. Eso, por supuesto, no exime la responsabilidad de las autoridades locales o de nuestra parte en el sentido del seguimiento que tenemos que hacer y de servicios muy específicos que, pues, claro que hay que cumplir con ellos, ¿verdad? Entonces, pues, más o menos por ahí. De hecho, creo que tenemos un video esa experiencia. Sí, y ¿sabes qué? Antes de que pasemos al video, a mí me gustaría resaltar una cosa muy importante que tú dijiste. Fíjate que en este evento no solamente fue una instancia o un aliado. Fuimos varios aliados los que pudimos contribuir porque nosotros lo sabemos, ¿no? No podemos solos. Siempre tenemos que buscar aliados que nos puedan ayudar a jalar al mismo lado y no jalar todos a un mismo fin y que a lo mejor no avancemos ningún paso. Pero creo que no sé si es correcto que es Chimalhuacán o Ecatepec. Ecatepec, me dicen que es Ecatepec, perdón, es Ecatepec. Entonces, si estamos listos, podemos ver el video de Ecatepec. Estamos aquí en el Parque Bicentenario. Se llevó a cabo un evento donde Mictlán Batles, que somos nosotros, fuimos invitados para representar y defender el parque. Fue un evento increíble. Participé en la categoría de rap y fui la ganadora. Y me gustó que estuvo bien organizado, estuvo mucho ambiente y pienso que es un espacio muy seguro en donde podemos venir a expresarnos. Anteriormente no había como muchos espacios para hacer todo este rollo de los eventos culturales, ¿no? Hay que agradecerlo y asistir a este tipo de eventos que la neta se ponen muy muy chidos estos encuentros culturales, a los breakers, a los b-boys, a los raperos, a los grafiteros, a todo este tipo de artistas que asistan e incluso al público en general.
pareció? ¿Verdad que está súper padre? Bueno, a mí me pareció muy padre, muy, muy lindo, muy, ¿cómo podré decirlo? Muy en retroalimentación. Y bueno, para empezar a cerrar pues esta sesión que tenemos con Sedatu, me gustaría que nos platicaras a través de qué grupo de personas, porque tengo entendido que hay un grupo de personas que están encargados de estos espacios, que justamente ellos los hacen suyos e invitan a la propia comunidad a ocuparlos. Cuéntanos. Sí, de hecho, es una fórmula súper antigua, que claro que si se deja al olvido, pues no siempre es la más eficaz, pero cuando se le da de seguimiento, cuando se logra transmitir este mensaje del que hablaba y aterriza eso en acciones específicas con resultados, con fecha y hora, entonces en general funciona muy bien. Son comités comunitarios, o sea, cada uno de nuestros proyectos implica normativamente la constitución de un comité, porque visualizamos a la comunidad como el factor beneficiario, pero al mismo tiempo el corresponsable de, digamos, el mantenimiento en términos generales, ¿no?, conceptuales, de eso, ese espacio construido en sentido social y en sentido físico, pues que se ofrecen estas comunidades. Entonces, esos comités se busca en primera instancia que sean representativos, ¿no? O sea, uh-huh, que no sean 5 personas las que representan a una comunidad pues de 1,000,000 de personas o algo así, ¿no? Entonces se busca que sean numerosos, se les hace pues seguimiento y acompañamiento en el sentido de que ellos puedan pues diagnosticar las problemáticas específicas que tienen y que surja de ellos mismos y desde la perspectiva de la comunidad el tipo de soluciones que pueden implementarse, ¿no? Porque en general, pues las autoridades siempre podemos tener una perspectiva muy administrativa o, pues, no sé, desde un universo distinto respecto de cuál sería la solución a las problemáticas. Pero la mejor solución es la que viene desde dentro. Claro. Entonces, estos comités, pues, tienen básicamente, son comités honorarios, no hay, digamos, no hay mayor retribución que el beneficio de disfrutar estos espacios y del ejercicio de todo lo que ocurre dentro de ellos. Pues sí les tratamos de canalizarles pues servicios o actividades que vienen de otras instancias, pero en general son estructuras eminentemente ciudadanas y que ayudan a retroalimentar y a generar información sobre las condiciones de estos espacios, ¿no? Uh-huh. Y esta es pues la fórmula que nos ha funcionado y digamos, creo que más allá de que nos funcione a nosotros, lo más importante es que sí se ha estado logrando transmitir el mensaje. El espacio público es de las personas, uh-huh, y las personas son quienes deben de decidir y deben de coparticipar con las autoridades para tomar decisiones y ejecutar acciones, ¿no? O sea, si la gente cree que la solución es hacer un reglamento, uh-huh, y pintarlo en la pared, entonces eso debe ocurrir, ¿no? Y pues en un diálogo institucional y oficial respecto de esa toma de decisión y la ejecución de la acción, pues las cosas cambian, ¿no? Entonces, pues la gente en los comités ha hecho inauguraciones, ha hecho jornadas de limpieza, de reforestación, hacen kermeses para recaudar fondos y apoyar a algún miembro de la comunidad, también recaudan fondos para adquirir mobiliario que sirva o equipo que sirva para, no sé, tener actividades específicas o más técnicas, para comprar computadoras, o sea, se generan dinámicas muy positivas. Qué bueno, muy padre, la verdad, fíjate que también estaba yo leyendo y escuchando que estos comités comunitarios también tienen capacitaciones, ¿no? Para poder, si no bien solucionarles los problemas, sí orientarlos con las personas adecuadas con quien tienen que ir, ¿no? En este caso, hablando de la promoción de la salud mental y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
son muy importantes este tipo de capacitaciones y que la gente de la comunidad tenga la confianza de poderse acercar a otros miembros de su misma comunidad que tienen las herramientas, tienen, no sé si decirle, los enlaces para poder canalizarlos, como ya lo había mencionado, con las personas correctas, ¿no? Y bueno, que te quería yo hacer, ¿de qué forma la gente ha hecho comunidad? ¿Cómo tú vislumbras que ayudan a esto de hacer comunidad, de cohesión social, de ayudarse unos a otros, ¿no? ¿Qué dices que hacen, que hormes, que juntan fondos para poder ayudar a un miembro de su comunidad? Pues mira, yo creo que lo que te decía hace un ratito, ¿no? Creo que la sociedad mexicana sí está lastimada, ¿no? O sea, hay una serie de problemáticas que se han arrastrado durante demasiado tiempo y pues una de esas problemáticas, yo sí la señalaría, tiene que ver con la vinculación que hemos tenido como ciudadanos con nuestras autoridades, ¿no? Porque siempre se, en general, hablando en términos muy generales, pues sí había una relación de distancia, ¿no? O sea, siempre era así como, sí, el salón que está ahí, sí, pero es que ese salón es del ayuntamiento, ¿no? O es del municipio, o es de la delegación. Uh-huh. O sea, siempre había o ha habido como una brecha entre la ciudadanía y las autoridades. Y el espacio público en medio, pues quedaba, digamos, cooptado, ¿no? Uh-huh. En ese distanciamiento. Entonces, lo que creo que también ha funcionado en este mensaje es el hecho de que nosotros como servidores públicos, pues estamos para ayudarlos, ¿no? Uh-huh. Y no nada más el mensaje, sino las acciones, ¿no? Claro. O sea, las acciones y los resultados específicos. Cuando nosotros durante este proceso, si todos deciden aceptar, pues es el paso 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y entonces hay muchos cuestionamientos, ¿no? Hay duda, hay incertidumbre y sí hay pues la visualización de muchos riesgos, ¿no? Entonces la gente dice, no te creo, ¿no? Ajá. Y entonces nosotros les decimos, bueno, no nada más es creer al aire, ¿no? O a una persona, a su palabra. Y tratamos siempre de mostrarles los resultados, ¿no? O sea, esos espacios que se han construido, esos proyectos que se han ejecutado, se los enseñamos, ¿no? Y les decimos, aquí está, la Ajá. prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso nos ayuda un poco y luego cuando ellos nos presentan problemáticas y ven cómo nos coordinamos y buscamos apoyarlos y ven los resultados, o sea, ven que el paso 1 ocurrió, que el 2 se cumplió, que el 3 también, entonces dicen, no, ya. Y entonces, pues yo creo que ese acercamiento de la ciudadanía con los diferentes órdenes de gobierno, con resultados, eso ha ayudado a que la comunidad entienda que cuando ellos están unidos y cuando se marcan objetivos pues comunes o específicos, con un mundo, los seres humanos nos basamos en resultados, ¿no? Entonces cuando ellos ven que funcionó la primera vez que se solicitudes y que hubo un resultado, pues entonces buscan volverlo a hacer, ¿no? Y así más o menos es como es una de las múltiples dinámicas que ha ido permitiendo hacer con comunidad, de reconstruir el tejido, ¿no? También el hecho de tener acceso a espacios, pues, muy bonitos y muy disfrutables, yo creo que ha permitido que en ese marco de experiencia positiva, las personas, los vecinos, los amigos, los familiares se reencuentren, ¿no? Sí. O sea, porque no es lo mismo, pues, pasar en medio de una calle sucia o donde ocurrió algo feo, a estar en un parque jardinado con árboles, con pajaritos, con flores. O sea, puede parecer muy subjetivo, pero en realidad son experiencias objetivas que ocurren en nuestra cotidianidad y que en un marco positivo, pues provoca respuestas positivas. Claro, o te sientes seguro o no te sientes seguro,
o te sientes feliz o no te sientes feliz, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo puedo destacar. Fíjate que hay muchas cosas que yo puedo rescatar de esta conversación que hemos tenido tú y yo. Algo muy importante que quiero destacar, pues es la apropiación que ustedes promueven para que la ciudadanía, la comunidad, pueda hacer uso y se sientan identificados con ese espacio público, ¿no? Que lo sientan suyo, que sientan que pueden ir y hacer uso, no sé, a lo mejor si es un parque de una cancha o si es una clínica, de la escuela, porque hay muchos espacios que son rehabilitados o bien me decías, son construidos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué espacios? Algunos ejemplos que tú nos puedas dar. Híjole, pues también eso deriva de una metodología muy amplia que tiene que ver con el diagnóstico de necesidades específicas en los distintos polígonos. Pero pues hay de todo, hay desde estaciones de bomberos, parques, plazas públicas, corredores, ciclovías, albercas, centros de desarrollo comunitario, escuelas, la universidad ya aquí. Ajá. Hay también rehabilitación de infraestructura hidrosanitaria. Tenemos una estrategia en particular para construir o rehabilitar mercados, o sea, que es un tema así bien, bien susceptible, pero hay, o sea, cualquier cantidad de espacios que tienen que ver con interacción de los intereses públicos. Ahí estamos. Sí, justamente cuando el espacio en donde vives, tu comunidad, tu pueblo, tu colonia está bonita y aparte puedes usarlo, pues ahí ya ganamos, ahí ya tenemos una palomita, ¿no? Me gusta mucho que lleven estos espacios públicos con los comités comunitarios, que sean capacitados para que tengan bastantes herramientas y que la misma gente se pueda acercar a ellos. No sé si tú tengas algún otro comentario que nos quieras hacer, alguna invitación o algo que quieras comentar. Pues yo nada más vincularía un poquito este tema del espacio público con la cuestión o digamos la problemática conocida, familiar o digamos que yo creo que hay que reconocer que está en nuestro día a día que tiene que ver con las adicciones, ¿no? O sea, eso como ustedes nos han enseñado muchas veces tiene que ver con nuestro estado de salud mental. Y entonces hay muchas personas que creen que las personas que caen en adicciones es porque quieren o porque tienen menores capacidades o porque son malos, ¿no? O sea, ahí está esta perspectiva tan negativa del problema, súper estigmatizante. Entonces, creo que un buen comienzo es saber que a cualquiera le puede pasar, que es una problemática muy seria a nivel mundial, ¿no? O sea, que es un tema humano y que, digamos, en la medida en la que podamos tener experiencias positivas, así sean chiquititas, así, digamos, la suma de esto, hay mucha gente que dice, empezar, ofrecerle a alguien una sonrisa puede parecer algo insignificante, ¿no? Pero cuando una persona está en un entorno de conflicto, de abuso, de sufrimiento, por la causa que sea, ese tipo de señales o ese tipo de aportes pueden hacer un cambio significativo, ¿no? O sea, yo he tenido experiencias de personas que por detalles de verdad minúsculos han tenido la confianza de acercarse a mí y platicarme pues algunas problemáticas de ese tipo y que hemos podido ayudarlos, ¿no? Uh-huh. O digamos buscar ayuda más profesional en ese sentido. Pero cuando las personas nos sentimos acompañadas o sentimos el margen de confianza necesario para pedir ayuda o ni siquiera pedir ayuda, solo compartir la problemática, ya estamos, digamos, hay una oportunidad, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que todos somos parte del problema y de la solución. Entonces, pues lo que estamos haciendo acá es tratar de ofrecer o impulsar el espacio público para construir comunidad, para reconstruir el tejido social,
creemos que está funcionando por la evidencia que tenemos, por hechos específicos, contundentes, que tienen nombre y apellido, ¿no? O sea, conocemos a las personas, tenemos un vínculo directo con ellos y esperamos, pues, que el resto del mundo, pues, también lo visualice en un sentido semejante para que todos aportemos. Claro, y justamente está ahí ofrecer opciones de esparcimiento en nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también en toda la población de México. Sí, pues de hecho, esto último que mencionas es muy importante, porque cuando nosotros le decimos a las personas, este espacio es un espacio público, es de ustedes, uh-huh, y ustedes deben de decidir qué hacer con él, eso significa oportunidades de autoempleo, oportunidades de reactivación económica, de fomento a la salud, o sea, significa, y hilándolo un poquito con lo que comentaba, que si alguien sabe cómo dar una clase de activación física o algún taller de algún tipo de cuestión y siente que eso puede aportar, pues adelante, ¿no? O sea, el espacio público está ahí, hay miles de pequeños parquecitos, andadores, o sea, se pueden pintar paredes, se pueden decorar, se pueden arreglar arbolitos, áreas jardinadas, y es este tema de impulsar soluciones positivas, ¿no? Y eso, pues está en las manos de todos. Claro. Y justamente para terminar y para resaltar este último punto que tú comentas, quisiera que pasáramos a ver este video, que es de murales, uh-huh, que sí. Fue en Chimalhuacán. Fue en Chalco. Es un video muy bonito y los invito también a que lo vean, por favor. Pues vaya, yo estoy aquí en este espacio a razón de que mis peques vienen a esta escuela, a este Eduardo Mendieta. Nos hicieron la invitación para que plasmáramos un poco de las ideas de qué nos gustaría a lo que es un mural que se pretende hacer. Y este tipo de lugares y de acciones son las que le da peso a muchas de las políticas o espacios públicos que tenemos hoy en día. Creo que es muy interesante lo del mural que se va a plasmar. Va a dar mucha entrega hacia el pueblo porque se van a dar cuenta de todo lo hermoso que es. La gente tiene muchas historias que contar y hay veces que las historias contadas se pierden, se diluyen y los murales pueden durar mucho más tiempo y entonces es una forma de contar una historia de un lugar. Sí, el proceso es muy interesante porque, bueno, prácticamente aquí en Chalco son de las pocas ocasiones que se puede interactuar con la comunidad a favor de la cultura. Estamos muy convencidos, muy, muy, muy felices de las obras y acciones que esperemos no se dejen de un lado. Vamos a participar para poder conocer y poder tener una extraordinaria escuela, que se merece el pueblo, una extraordinaria escuela primaria, profesor Eduardo Mendieta. ¿Qué les pareció el video? Genial, ¿verdad? Entonces, vamos a leer algunos comentarios, no antes, sin que nos puedas comentar un poquito qué nos puedes decir de este video, Magda. Pues mira, la estrategia de enriquecimiento cultural llamada murales comunitarios es un enriquecimiento cultural de los espacios públicos. Y pues esa fue una estrategia impulsada por el secretario Román Meyer Falcón y el subsecretario, el doctor Daniel Fajardo, en el sentido de que, digamos, había demasiados muros vacíos en el espacio público. Entonces, pues juntos construimos este proceso en el sentido de invitar a los comités comunitarios, invitar a algunos aliados que pudieran, coparticipar para el financiamiento de los proyectos, que en este caso fue Infonavit. Y lo que hicimos fue invitar al comité a que platicara sobre sus problemáticas, pero también de aspectos positivos, ¿no? De la historia de los lugares, cómo era cuando ellos llegaron a estas áreas conurbadas, ¿no? O sea, la gente habla de espacios muy distintos de lo que son ahora, tanto en positivo como en negativo. Y entonces la gente platica de los temas que ellos
consideran relevantes, y también se invita a un artista, a un muralista, que básicamente escucha todos estos testimonios, y se llama Taller de Codiseño Participativo. Uh-huh. Entonces, el artista dibuja un boceto de lo que podría plasmarse en el muro. La comunidad lo valida, le hace ajustes o lo que haga falta, y luego juntos pintan este mural, ¿no? O sea, hay murales de muy grandes dimensiones, hay otros más chiquitos, pero lo que termina plasmado en esos muros es el sentir de la gente. Entonces, eso permite pues que obviamente toda la comunidad cuida el mural, porque todos lo pintaron juntos, se hacen talleres donde se les explican técnicas específicas para pintar o para diseñar murales, y pues todo eso estamos convencidos de que puede ser una opción o puede representar alternativas para reconstruir el tejido de la comunidad. Entonces, hemos tenido experiencias descomunales, ¿no? O sea, de comunidades pues donde sí hay problemáticas importantes, y el mural los une, ¿no? Claro. Porque ahí está el sentir de todos ellos, y ya tenemos más de 35 murales, vamos por una segunda etapa, y estamos tratando de crecer esa estrategia, ¿no? Sí. Porque la arrancamos como pudimos y ahí vamos muy bien. Ojalá que puedas venir y nos puedas contar qué pasó con esa segunda etapa. Está padrísimo. Y voy a hacer algunos a lectura de algunos comentarios que nos hacen llegar, y comentar que, bueno, cuando uno participa, cuando uno lo construye, lo valora más y lo cuida, no, bueno, demasiado. ¿Menciono el nombre de la persona? Sí, bueno, dice Abraham Ortega: felicidades, doctora Magdalena, por dar a realizar esta hermosa difusión y tener más apertura en los nuevos espacios. Dice, eso de hacer las cosas diferente, la integración de las comunidades, es esencial en el combate de las adicciones y en el cuidado de la salud mental. Y dicen, saludos desde el Museo Interactivo sobre Adicciones en Culiacán. Okay. Y dice, excelentes propuestas de acción y trabajo. México está necesitado de servidores públicos de alto nivel, coherentes y comprometidos como la doctora Magdalena Aguilar. Completamente de acuerdo con la obra pública, solo es un pequeño componente. El fin último es vivir con salud, armonía y prosperidad. Muchas felicidades. Y esos serían todos los comentarios. A mí me dio mucho gusto estar contigo, Magdalena. Me parece increíble que nos hayas venido a contar de todo lo que realizan. Y me despido de todos ustedes, invitándolos al siguiente programa. Muchas gracias. Eres un héroe y con tu capa puedes enfrentar todo. En estos tiempos de pandemia, el estrés, tristeza, enojo y desesperanza se convierten en tus peores enemigos. Pero no estás solo. Tu capa, el Centro de Atención Primaria en Adicciones, está contigo. Aquí hay apoyo psicológico, acompañamiento, acciones preventivas y apoyo para la familia. Ubica el más cercano llamando a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Usa tu capa y vence a las adicciones. CONADIC. Secretaría de Salud. En los últimos años, ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción. Y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás solo. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. Hoy en la Línea de la Vida, 800-900-1000. Usa tu capa. CONADI. Secretaría de Salud. Hay fiesta en casa de Paula. ¿Vamos? ¡Fiesta, fiesta! Hay pandemia, güey. Mejor ni salgo. No me quiero contagiar ni contagiar a mis abues. Ay, ¿no están hartos de estar encerrados? Y va a haber de todo. No, güey. ¿Por unas chelas te quieres arriesgar? ¡Aburrida! Ana tiene razón. Mejor una videollamada, ¿va? Tienes la libertad de elegir tu forma de vivir. Si necesitas apoyo, CONADIC te escucha. CONADIC. Secretaría de Salud.
Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.